Cerramos la mesa con otros temas, telegramas, bien telegráficos. Telegrama político a la audiencia que vaya aprontando el pop, está pronto porque es el alimento ideal para este tipo de competencia. Hillary Clinton versus Donald Trump, confirmadísimo. Un tema que la mesa todavía no ha tocado y que voto para en algún momento agarrarlo. Sumo mi voto. Está precioso para el peligro Trump. Para disecar realmente una novedad y una no novedad, que es lo de Hillary. ¿Cómo que no es novedad? La primera vez que un partido grande en Estados Unidos tiene una mujer candidata a la presidencia. Sí. La gran novedad es Trump. Las dos cosas. Yo coincido contigo, Rafael. La gran novedad negativa. Bueno, desde el jardín. Desde el jardín. Telegramas. En la misma línea. Vengo de Estados Unidos, vengo del Congreso de LASA, vi muchos paneles sobre las elecciones. Perplejidad absoluta entre los grandes analistas norteamericanos. ¿Por qué? Primero por Trump. Trump rompe la pauta del análisis político norteamericano de las últimas 5 décadas. Trump tiene el 85% del voto femenino en contra. El 85% del voto latino en contra. Y similar en los afros. Todos los analistas dicen, un político con este voto negativo en estos tres espacios no podría nunca ni siquiera competir dentro de un partido. Y ha arrasado en el Partido Republicano. Y puede ganar. Y eso es lo que tiene sorprendido. No hay ningún analista que diga, va a ganar Trump. Dicen, seguramente va a ganar Hillary, pero no hay ninguno que te diga, no puede ganar Trump. Y si gana Trump, no es solamente un problema para los Estados Unidos, ¿eh? Estamos en otra instancia global. Está a la derecha del Tea Party, ¿no? Lo cual muestra su gravedad. No, yo vuelvo al tema Venezuela. En el programa anterior hice un telegrama en ese sentido y me sigue preocupando hondamente la situación. La descomposición política, social y cultural de Venezuela avanza a pasos gigantescos. Ayer el gobierno reprimió una manifestación pidiendo el referéndum revocatorio. Es urgente que ese país no haya soluciones que no lo sumerjan en un golpe de estado de consecuencias imprevisibles. Voy a vencer mi tentación de meterme en el tema de Estados Unidos, porque si no sería para largo, pero quiero hacer un telegrama casero, pero lindo, que felicitar a Romina por el premio a la mujer del año en el tema del periodismo apoyado. Muy bien. Suba el salario, me imagino. Lo que pasa es que no habíamos podido siquiera mencionarlo porque... soy la primera que lo menciono. ¿Sabes por qué? Porque... vamos a aclararle a los oyentes de qué estás hablando. Estoy hablando del premio a la mujer del año que lo organiza Juan Herrera Producciones todos los años. Fue el año número 15 este. Y entre las premiadas, porque es en distintas actividades, Romina Andreoli fue premiada por periodismo radial. ¿Sabés por qué no lo mencionamos? Porque Romina asistió anoche a la ceremonia, pero a las 12:30, o sea, 0:30 de hoy tuvo que volverse, se fue porque el acto continuaba y su premio no llegaba. Yo me fui y ella tenía que estar hoy de madrugada, de la mañana, como siempre, estoy casi a las 5 acá. Y le recomiendo a la audiencia que, porque yo entré sin saberlo el primero y dije, te felicito Romina, y la felicité en realidad por un programa de A las Pruebas Me Remito, que se emite por Nuevo Siglo TV, sobre el barrio Marconi, que fue un insumo para mí importante para la preparación de esta participación. Teresa Herrera, Rafael Porzecanski, Gerardo Caetano, Hebert Gatto, gracias por acompañarnos. Gracias, como siempre, un placer. Para la próxima... buscaremos temas más sencillos. No, pero Trump es un tema que no hay. Ese por siempre la complejidad. Hillary Trump, sí, por favor. Noticias que actualiza Romina ahora y después seguimos en perspectiva hasta las 11, entre otras cosas con nuestra nueva columna Ventana al Futuro.